Hey guys, good evening. On behalf of Inglés Corporativo, this is Alejandro Narbona. Thank you very much for being here. All right, are you ready? Everybody, please, with your cameras on, full names displayed, and let's take attendance. Vamos a tomar asistencia, señores. Hope you're ready. Alba Noemí Cortés de González. Alba. All right, not present. Ana María Chacón de García. Ana María, no present. Carly Ivania Cabrera Serrano. Present, teacher. Thank you. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thank you. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Thanks. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. No, present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Miren. Okay, not present. Naftalia Carolina González. Present. Thank you. Renal Alfonso María Escalante. Teacher. Present. Carolina Marisabela Alpárez de Chávez. Present, teacher. Okay. Roxana Emilia. Hola. De Alegría. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Sabrina. Not present. Sandra Elisa de los Hortos Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramirez Flores. Present. Okay, thank you very much. So, ¿quiénes ya están aquí que no mencioné? Teacher, me escucha, Marjorie. Oh, okay, good. So, Marjorie Marlene González Gómez. Sí, gracias. Okay, present. Chivo. Anybody else? No, let me see. Yeah, Miriam, Sabrina, Susana, José Antonio. Ana Teacher María. Sabrina le mandó un mensaje al WhatsApp que ha tenido una emergencia y que okay. Se iba a conectar, pero que no va a estar al 100%. Ok, all right, thank you very much. Sí, se me hacía raro que no estuviera. Alba Noemí. Not present, yeah, give me a second. Good. Thank you, Ana María. Oops. Okay. Hello, teacher. Hey, Ana María. Ya vine. Okay, Carolina. ¿Ya está acá? Carolina Mosa. All right. So, let's get started, guys. This is going to be your last class. Esta va a ser su última clase. Okay, so I really hope that you are happy. No. Tiene que no. Estar. Espérame que. Permítame un segundo, que Alba, necesito que se conecte Alba y no está pudiendo, permítanme. Para mientras, okay. Guys, necesito que entre ustedes hagan un repaso del tema de ayer. ¿Quién quiere ser el teacher? Daisy. Okay. Thank you, Daisy. Hagan un repaso rapidito, déjenme encargarme de Ana María. Daisy, la dejo a cargo. Usted ya tiene experiencia. Ok. Gay. Guys. Gays, le dije. No, gays no. Empezamos mal, Daisy. Le voy a decir que es mala onda. Díganme cuál fue el tema de ayer. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Rina levantó la mano. ¿Cuál fue el tema de ayer, Rina? Intensa, teacher. And cool. Esta teacher qué bárbara. Solo levanté la mano para peinarme. Cool and bien. Excelente. Vamos a ver, William, que nos regale un ejemplo. Could you lend me your computer at night? Muy bien. ¿Quién más nos puede dar un ejemplo? Vamos a ver. Ana María, ¿qué quiere hablar?
Ana María no tiene los audífonos. Vamos a ver, René, denos su ejemplo. Puede ser el de ayer. Bueno, ayer me desaparecí casi al final, pero me acuerdo que hicimos la carta Santa. Entonces, léanos una de las peticiones que le hizo a Santa. Vamos a ver, ¿fue un chico bueno o fue un chico malo? I have been good. I have attended English class. I have done my homework. For the lesson you, I wish this Christmas, can you bring me a new phone? Buena, gran listada, pues se ha portado súper bien, según veo. Hay una vocecita que a mí me gusta escucharle en todas las clases y ahora ha venido Colocha. ¿Ya vieron quién es? No. No. Ya, ya levantó la mirada, Katherine. ¿Dónde está? Ah, sí. Sí, hoy ha venido Colocha. ¿Dónde está? Y tiene rizos. Katherine. Queremos su ejemplo, Katherine. Hola, Katherine. No te escuchamos. Okay, I'm back. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ajá, continue. Ahora sí. Tiene un botón, entonces no sé. Can you let me your new car tomorrow? Súper. No sé mucho inglés, pero aquí vamos. Así que ya vino nuestro teacher. Continue. You are the teacher, Daisy. Ok. Vamos a escuchar el ejemplo de Claudia. Claudia ha tenido un gran avance hacia este curso. Venimos desde el primer nivel juntas y, wow, esa mujer ha avanzado en pronunciación como no tienen una idea. I agree. Claudia. Uh-huh. Bienvenida, Claudia. Le escuchamos. Hello. Can you open the door? Can you pay attention? Can you hear me song? ¿Where? ¿Se dan cuenta del avance? Le dije una oración, me dio tres. Claudia. Nuestra última clase, niño, voy a llorar. Vaya, teacher, antes okay. que llore. Thank you very much. Okay. Hey, that's the thing. Esa es la cosa, que lo puedan intentar y que ustedes vean ese progreso. Excellent. So, any question with the use of can? No. 100% not for me. Sure? Okay, good. Now, before we start, quiero que todos estén empezando a listar porque a las 8:15 vamos a empezar a hacer la encuesta, okay? Ahora, primero que nada, muchas gracias. Tengo 18 personas que ya terminaron la plataforma. ¿Quién es el que me falta? ¿Quién me ha mandado la foto? Teacher, yo, pero, o sea, sí lo he terminado, pero no le he mandado la foto. Vaya. Entonces, por cualquier cosa, necesito que te cures en salud y la mandes. Así cualquier problema de registro, tú ya tienes tu backup, ya está la prueba de que tú lo has terminado. Así que okay. Si te puedes meter ahorita, pues mandalo al grupo, por favor, con tu nombre completo abajo y así a todos. Quiero agradecerles a todos su entrega, tanto en asistencia como en la plataforma. Excelente trabajo. Hoy me escribieron que lo necesitaban ahora para antes de las 3 de la tarde. Por cualquier cosa. Bueno, para mañana, a las 3 de la tarde, por cualquier cosa. Y yo tuve el orgullo de decirle, ya mis estudiantes han terminado. Así que se los agradezco, me hicieron quedar muy bien, y eso fue por ustedes y su esfuerzo. Good. Mm-hmm. So, give me just a second. One moment, please. I'm double checking something. Teacher. Just one moment. Teacher. Dígame. Y la encuesta va a ser llenada en la que envié por el correo, también la han enviado por WhatsApp. Correct. Están ambos, correo y WhatsApp. En ambos. Okay, thanks. Okay. So yes, just confirm that we start in 5 minutes, guys. So
Everybody, please open up your emails. Open up WhatsApp. Vamos a empezar en 5 minutos. Right, hacer la encuesta. Así que todos, antes de que empiece el tiempo y nos empiecen a evaluar, porque va a haber una persona pendiente del proceso por cualquier circunstancia, necesito que todos me confirmen que pueden accesar a su correo o al mensaje que está en WhatsApp. ¿Quién no tiene acceso a eso? Ok, veamos. ¿Y podemos intentar ingresar aunque no lo hagamos? Sí, necesito que abran el link, no toquen nada, no le den enviar, no den nada hasta que yo esté. Ok. Please open it up, no importa que nos tardemos mucho. Bueno, hay que hacerlo lo antes posible, pero no importa que nos tardemos mucho, ya que esto es imperativo para su progreso. Así que mejor despacio y con buena letra. Yes, I can. Ok, good. Vaya. ¿Ya todos tienen acceso al link? Yes. Yes, teacher. Good. Yes, teacher. Perfecto. Yes, teacher. Good. ¿Todos tienen acceso a su correo electrónico? Yes, yes, teacher. Yes. Vaya, aunque todos me digan yes, 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 si alguien es no, dígamelo, aunque le dé pena. Teacher, mi correo, el correo electrónico con el que yo estoy registrada es el del uso del trabajo. Y hoy, como no tuve reunión, no me traje la compu, así que yo no puedo accesar a ese correo desde otro lugar. Ok, pero veo que usted mandó, es lo mismo que ha mandado por WhatsApp también. Solo el link. Ahora, o sea, como usted dice que sí tenemos acceso al correo y yo en este caso no puedo accesar a ese correo. Yo, o sea, el mensaje me cayó en el WhatsApp también y de ahí sí he entrado al link. Estoy adentro ahorita en lo de la encuesta. Ah, pues estamos bien. Okay. Voy a mandar otra vez el link. Esto es antes. Sí, por favor, porque no lo veo. Vaya, ahí está el link. Porfa, todos. Ah, hoy sí. Todos, ábranlo para asegurarnos de que pueden entrar. Yo estoy adentro. Just a second. All right. ¿Todos tenemos acceso? No, yo no. Espérenme. Entré al link, pero no me lo abre. Vaya. Espérenme. Take your time. Acuérdense que esto no es de quién termina primero, sino de que hay que hacerlo bien. Así que no se preocupen si no lo están haciendo al ritmo de los demás. Literalmente, vamos a esperar a que todos terminemos cada uno de los procesos. No me cobre. A mí ese link me manda al correo, pero no me abre nada. Uh-huh. A mí también. Ajá, a mí me manda a otra página, pero no me lo abre. Exacto. A Gmail me manda. Es un link del correo. Correct. Give me a second. Creo que ya sé. ¿Y sí? Mejor que vamos a eso antes de las 8 y 4. Teacher, le voy a reenviar el que yo recibí porque yo solo le di clic y me enlazó directamente. Okay, por tal favor, Ana María. Tal vez sirve. Ya se los mando yo. Ya se los mando yo. Hello, teacher. Okay. Hello, hello. Okay. Ya estoy dentro de la encuesta, teacher. All right, give me just a second. Noemí, Alba, Noemí. Thank you. Gracias por el esfuerzo. All right, guys. Go ahead and access it. Oh, sí, ese que les he mandado. El segundo. Ahora, yes, yeah. Por cualquier cosa, señores, les voy a pedir algo. Gracias también, Carolina, por mandarlo. Nadie más mande nada al grupo de WhatsApp para evitar confusiones. Por el momento. El grupo, el segundo link que les mandé es el de la encuesta. Por favor, ábranlo y me dicen si todos pueden accesar. Tendrían que ver esto. Ah. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Ya está en su dispositivo móvil. Ya lo voy a. Yes. 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 Good. Vaya. So, don't touch. No hagamos nada. Vamos a hacer un review antes, así como cuando le dicen, lean el examen antes de contestar, algo así. Entonces, acá vamos a estar poniendo, no lo hagan, por favor, el número de la orden de inicio, con guiones y plecas, ¿ok? Este le vamos a dar copy-paste. Luego tenemos su nombre completo, el correo electrónico con el cual ustedes están registrados, su número de celular, sexo, femenino, masculino,
departamento de residencia, esto ya es información personal. Municipio también. Empresa para la cual trabaja, traten de ponerla como la empresa también está registrada. Nombre del proveedor, ya le voy a decir cuál es. Nombre del curso también. Y luego, esto ya es de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿En qué fecha inició el curso? También se va a proveer. ¿En qué fecha finalizó? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Eso también depende de ustedes. Cursos de interés y comentarios. All right. Bye, guys. So, before we continue, aquí lo tengo también. Quiero ver si no van a ver mis cositas privadas. No. Aquí estamos. Orden de inicio. Necesito que le den copy-paste, por favor. Okay. Se los voy a mandar a WhatsApp. Ahí está. So, number one, en la parte número uno, orden de inicio, así como yo se los he puesto. Copiar y pegar. Acuérdense, copiar, asegúrense que esté todo, confírmenlo dos, tres veces si es necesario. Mejor pecar de precavidos que perder una beca por un guión. Háganlo tranquilos, me avisen cuando ya estén haciendo las cosas. Let me get a bottle of water. I'll be right back in a minute. ¿Ya estamos todos? Yes. Yes. Good. Voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien no ha terminado? Teacher, yo he tenido problemas con mi compu ahorita, pero ya estoy entrando de nuevo. Si quieren avance y voy. Prefiero esperarlo, don Alonso. Ok. Porfa, y nuevamente, denme disculpen chance. Que este proceso es algo tardado. Pero creo que todos vayamos de la mano. No quiero dejar a nadie atrás. Okay. Porque se puede equivocar. Teacher. Uh-huh. Yep, tell me. Nombre del proveedor que nos capacitó. Hola. Espérense, no vayan a llegar allá todavía. Espérenme, vamos uno por uno. A Oli. All right, vamos a esperar a don Alfonso. Solo el número hemos copiado, ¿verdad? Sí, solo el número. Sí, solo el número. Es que ya me puedo mi nombre, teacher. Yo sé, pero espérenme. No, yo espero. Esperando, ya va a llegar. Por el momento. Sí, se está cargando ahorita. Yeah, no worries. A la persona que nos está apoyando de parte de Inglés Corporativo, le estoy mandando un mensaje en privado. Si me podría, por favor, responder. Vaya, teacher. Ya. Good. So, démosle copiar y pegar la orden primero, ¿verdad? Sí. Y asegúrese de que por favor esté todito. ¿Cómo? Asegúrese que por favor esté todo. Ahí arriba le doy un ejemplo. Pero el que yo les mandé está en WhatsApp. En el grupo de nosotros. Sí, ahorita. Hola, teacher. Dígame. Ahorita pude encender la máquina que voy llegando. Entonces, en el enlace que nos mandaron, es esta, ¿verdad?
Pero no, sí, correcto. Ya, teacher. Aquí dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Correcto. Ahí ponga la que yo mandé WhatsApp. A ver, teacher, Sabrina le está escribiendo. Necesita su nombre. Dice. Ya voy, permítame, que estoy con varios también a la vez. Ya estuvo, teacher. Ok, good. Vaya, guys. Algo que sí, ahorita me están mandando de hecho, una copia de uno de los correos que se les mandó. Cualquier duda en el correo que ustedes tienen, Ana María, yo le voy a mandar la información ahorita por privado. Y los demás, todo tiene que ser según registro, porque dice nombre completo según registro en esa forma. ¿Ok? Así que si se casaron, así, se divorciaron o se quisieron cambiar un nombre porque no les gustaba, no vale. Tiene que ser con el que ustedes se han registrado. También está el nombre de la empresa según esa Forbes. Eso está en el correo. ¿Todos tienen acceso a eso ahorita? Sí, también mensaje de WhatsApp teacher. Privado lo mandaron. Ok, muy bien. Uh-huh. Entonces ahí vamos a estarlo copiando. Vaya, guys. So, todos estamos con la orden de inicio. Ahí, teacher. Permítanme. Perdón, guys, por el retraso, pero no puedo dejar a nadie atrás. Le voy a responder en privado a Sabrina porque hay unos detalles que le tengo que dar. Sí, teacher, está bien. Ok, hoy sí estamos. Entonces, guys, pasamos a la segunda. Por favor, todos con su nombre según registro de INSAFORP. Debe estar en su chat privado o en su correo copy-paste, por favor. Ok. ¿Alguien no ha terminado? ¿Verdad que en nombre del proveedor en el chat decía regal? Sí, pero no, ya vamos a llegar ahí. No se preocupen. Vamos en orden. Vamos en orden para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ah, perdón. No se preocupe. De hecho, gracias, guys. Alba hizo un esfuerzo por poder conectarse y le entiendo que no estaba al principio cuando se dio todo. Así que muchas gracias, Alba. Número dos, nombre completo. Ya estamos todos. Yes, for me. Yes, teacher. Good. Correo yes, electrónico, teacher. Por favor. Vamos a la número 3. También copy-paste. Asegúrense que en el copy-paste no se les vaya una letra que le falta o algo. Correo electrónico según registro de INSAFORP. Ana María, ya le voy a mandar sí, con el que usted está registrada. Permítame. Es el del trabajo, teacher. Ya me lo puedo. Permítame, ya se lo mando. Ok. Ana María, escríbame, por favor. Necesito mandarle la información a su WhatsApp. Ahorita. Que no la encuentro entre tanto mensaje. ¿Cómo va a ser uno de los 9? Ahorita se lo mando, espérese. Ahorita.
Solo confírmame si sí, ahí se lo puse. Ese. ¿En serio? Eso es lo que me ha mandado. Permítame, déjame confirmar. No, ese es de alguien de su... De, de ustedes. Permítame. Teacher, ¿y dónde dice el nombre del proveedor que, con el que se capacitó? No hemos llegado ahí todavía. Tranquilos. Y que cuando, y me confundí, cuando usted dijo terminaron, pensé que solo yo me había quedado atrás. No, tranquilo. Vamos por el nombre. Esto es como cuando está temblando, ¿verdad? No pasa nada, pero todos están nerviosos, tranquilos. Ah, vaya. Quiero solucionarlo de Ana María, permítame. No, pero el que yo le di, teacher, ese tiene que ser. Permítame, no, pues hombre, tío, no coman ansias. Es solo una encuesta. Cambian cuando los veo a ustedes, veo que no cambian los estudiantes desde que están en tercer ciclo o de primer grado. Fuimos niños, ¿verdad? Les digo, espérense, dan las indicaciones. Primero el apellido. Señor, pues ya puse el nombre primero. No, espérense, pues, tranquilos. Ya me hiciste reír. Te escribiste. Just a second, guys. Alejandro. Ah, buena la fiesta. Hola. Ale. Dígame. Yo creo que no es con usted, piche. Ah, no, pero Alejandro. Es otro Ale. Okay. Bye, guys. Me han mandado, pues hombre, tío, que me han mandado una imagen y en el correo electrónico parece que hay uno de default. A todos les cayó uno de inglés corporativo. Confirmen, por favor. Sí, teacher, a mí me cayó uno que dice Science, algo así. Okay. Ajá, creo no. Okay. En el correo mío. A mí me cayó, pero de es que Elena. Vale, si está en default, entonces asegúrense de poner con el que ustedes ingresan. De hecho, está en el progreso que ustedes me mandaron. Ahí se ve. Ahí aparece. Sí. Así que por favor. Sí, pues es teacher. Démosle copy. Tranquilo, que será. Vaya, le voy a dar un par de minutos. Pensé que había tenido algún problema con él, con su correo. Y por eso le habían puesto eso. Pero no, es algo que se fue default. No. Ya se lo voy a confirmar de todos modos, ¿ok? Vaya, guys, ¿ya terminamos todos? Yes. También ya se le mandó la información a WhatsApp, Ana María. Aquí el equipo de inglés corporativo está... ¡Cargador! Ok, so let's go ahead and move to number 4. Número de celular. Eso también está en el correo. ¿Con guiones o sin guiones? Sin guiones, ¿verdad? Sin guiones. ¿O cómo se los acepte? No sé si lo prometan. Sí acepta guiones. No debería de haber ningún problema con eso. Okay. Teacher, ¿el número de celular es el de Elena Corporativo o el de nuestro? No, el suyo. No, es el nuestro con el que nos registramos. Correcto. En el correo sale sin guión, teacher. El que nos mandaron. Uh-huh. Ajá, sin guión lo puse. Sin guión, está bien entonces. Ahora, ese es el de ustedes, ¿verdad? Para evitar confusiones por el correo enviado. Perdón, pero el del correo sí, el que nos aparece en el perdón. Sí. No, pero pongan el en el correo electrónico ponemos el de nosotros, ¿verdad? Sí. Sí. Vaya. Es el celular de cada uno de ustedes. Vaya. ¿Alguien falta de poner el teléfono? No. ¿No? Vaya. Sí. Número 5.
No es su preferencia, ¿ok? Si no, ¿cómo salen en el DUI? Por favor. No, no, no es broma, de verdad. Que tengan cuidado con su sexo, ya sea usted femenino o masculino, no que le guste. Vale. ¿Ya terminamos todos? Yes. Okay. Fantastic. Number 6, departamento de residencia. Démosle. Listo. ¿Estamos todos con el departamento de residencia? Sí, yes, teacher. Démosle el número 7, yes, municipio de residencia, por favor. Papi, salen en el video. Yes. Vale. ¿Alguien no ha puesto el municipio? ¿Ya lo pusieron todos? Yes. Yes, teacher. Perfecto. ¿Empresa donde trabaja, así como se les ha mandado el correo? Ok. Ya. Ok. Estamos todos con el número... La número 8, empresa donde trabaja, de acuerdo al correo enviado. Yes. Yes. Ok, good. ¿Puedo pasar a la número 9? Yes. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Estamos hablando de, viene para abajo, inglés corporativo. Inglés corporativo, Regal International. Entre paréntesis, Regal International, correcto. Bye, guys. Ya nos faltan un par. Cuando les esté dando indicaciones, solo me quiero escuchar yo, porfa. Si me hacen una pregunta, solo la voy a contestar yo, porfa. Entonces, nombre del proveedor. ¿Ya estamos todos? Yes. Yes. Good. ¿Puedo pasar al número 10? Yes. Yes, teacher. All right. So, vamos con el nombre del curso. Se los voy a poner acá. Acá va su nombre del curso, va a WhatsApp. Copy paste, por favor. Siempre con las comillas, ¿verdad? Así sale en el correo después de los dos puntos y el asterisco, así que así pongámoslo. Okay. Cualquier cosa, el staff me va a apoyar si hay algo diferente. All right. ¿Estamos todos con la número 10, nombre del curso? Yes. Yes. ¿Puedo pasar al número 11? Yes. Yes, teacher. Good. Valora los siguientes aspectos relativos al curso y ahí ustedes ven insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Contesten. Teacher. Sí, dígame. Lo siento. Mire, es que estaba revisando lo del... Porque, vaya, a mí me hubieran el correo electrónico... Y justo en los datos, el correo electrónico, aparece un correo de Science Inglés Corporativo. Pero tengo que poner el mío, ¿verdad? William, sí. Lo siento, que me perdí. Ya me di cuenta. No, con confianza, guys. Sí, para contestar tu pregunta, sí. Tienes que poner el tuyo con el cual te registraste, el mismo que sale en tu progreso. Ahí debe salir. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Solo asegúrate que no le falte ningún punto, que esté bien escrito. O simplemente copy-paste, que fuera lo más aconsejable. Ok. Perfecto. ¿Tenés las demás, William? Sí, sí, ya. Ah, ok. Muy bien. Pensé que te habías quedado ahí en la 3. Pero bueno. Gracias, muchacho. Vaya. Número 11, guys. Contesten de acuerdo a su opinión. Sin coerción de ningún tipo. ¿Alguien falta de la número 11? ¿Puedo continuar a la número 12? Yes, teacher. Yes, teacher. Good. So, tenemos en qué fecha inició el curso. Aquí, señores, yo lo que les aconsejo es que le den clic al calendario para que no se equivoquen de formato.
seleccionen el mes. Y empezamos el 9 de noviembre. Sí, 9 de noviembre. El 11 del 2020. No, 9 de noviembre. Empezamos fecha el 9 de noviembre. Uh-huh. So, entonces, en la número 12, fecha de inicio del curso, va a ser calendario. Asegúrense que diga noviembre 2020. No me vayan a poner su fecha de nacimiento, porfa. Y no es broma, ya ha pasado. Entonces, fecha en que inició el curso, tiene que decir 20. 9 de noviembre. Noviembre y el 9. Uh-huh. Y luego le dan clic fuera del cuadrito, o tocan fuera del cuadrito y ya tendría que estar ahí. Tiene que verse así. Y nuevamente, sé que son muy capaces, pero esto es demasiado importante y por eso es que me estoy tomando el tiempo. Tiene que verse así. ¿Ok? Now, ¿podemos pasar a lo número 13? Yes. Se lo voy a mostrar nuevamente. Fecha que finalizó el curso. Sería 11 de diciembre, que es la fecha de hoy. Me voy a diciembre, dice 2020, diciembre. Y le doy clic en el 11, que es viernes. ¿Estamos? A mí no me parece si hay problema, pero estoy ahorita, en noviembre. Sí. No, la versión que da lo pone invertido, lo pone versión americana. Primero el mes, después el día. Mientras ustedes lo hayan puesto acá, así como lo hice yo, ahorita estoy compartiendo. Que diga 2020, diciembre, y le dan clic en el 11. Sí, sí. Estamos good. Ok. Como dice un amigo, está beautiful. Ok. So, ¿podemos pasar al número 14? Yes. Good. ¿Su nivel de satisfacción, satisfecho o insatisfecho? ¿Blanco o negro? ¿Podemos pasar al número 15? Yes. Yes. Good. Now, mencione qué otros cursos son de su interés. Escriban si están interesados en mecánica, en otro idioma. Lenguaje de señas, lo que sea. Literalmente, por más inocente que parezca, pónganlo. No le den enviar hasta que yo se los pida, por favor. ¿Estamos todos con el número 15? Yes. Yes. ¿Puedo pasar a la 16? Yes. Good. Guys, les voy a dar un minuto para que pongan comentarios. No presionen enviar todavía. Repito, no presionen enviar. Escriben comentarios, tienen un minuto. Me gustó esto, creo que puede mejorar esto. Sean libres. Tienen un minuto. O más si necesitan, pero un minuto. Tomar pelo de uno. Pues sí. No sabía. Mute. Okay, so are you ready with this one? ¿Están listos con los comentarios? Yes. All right. Vaya, antes de que le den clic en enviar, les quiero comentar lo siguiente. Cuando ustedes le den clic en enviar, les va a salir una pantalla, okay, diciéndoles que ya han completado su encuesta. En esta encuesta, yo necesito que por favor le tomen una captura, un screenshot, y la manden al grupo siempre con su nombre completo, igualito como mandaron su progreso en la plataforma. Antes que le den enviar, ¿alguien tiene preguntas de cómo tomar un screenshot? ¿Ya todos saben cómo hacerlo? En la compu es... Función, y hay una que dice imprint pants, algo así. Ah, sí, sí, sí. Ya. Vaya. Estamos todos con el screen. Démosle todos a enviar, por favor. Si ya todos están listos, clic en enviar. No se salgan de la pantalla, por favor. Tómenle el screenshot
y mándelo con su nombre completo al grupo de WhatsApp, please. Yo lo voy a empezar a ver, a empezar a recibir. Teacher, a mí me está diciendo que debo de completar la 1 y la 2 y las tengo escritas. Qué raro. Qué loco. ¿Ya pudo? ¿Ya lo pudo hacer? Ahorita voy a probar de nuevo. Ok. Hoy sí. Perfecto. Que la 1 y 2 son importantes. Sí, pero estaban escritas, ¿sabes? Porque no las había agarrado. Uh-huh. Al WhatsApp de grupo, ¿verdad, teacher? Please. Ok. Uy. ¿Cuál es el mío? No, no, teacher, no. También se la enviamos a Elena. En el correo dice que hay que mandarla. Con esto está bien. Y mejor, todos en un solo. Ajá, y no llenamos okay. A la pobre bueno. Elena de 10,000 mensajes. Aquí ok, está. Perfecto. All right, so... ¿Dónde estoy, Dios mío? Acá estoy. Alba Noemí. Teacher, al mandar la foto, ¿le ponemos nombre? No, solo la sí, foto. Sí, no, nombre completo, por favor, abajo. Por favor. Perdón. Vale, entonces Alba Noemí, disculpen, voy a revisar uno por uno que ya lo tengo. Aquí está Alba Noemí. Ana María. Erita, que no le había puesto mi nombre, ahí está. Ok, Ana María, Carla Ivania. Nuevamente solo me quiero asegurar. Que todos estamos bien con esto y no vayan a perder una beca por un detalle técnico. No. Cardivania, ya está. Claudia Lisset. Ya está. Daisy Marcela. Estamos. José Antonio. No se vayan a salir de la pantalla hasta que él empiece a confirmar. Por favor. Okay. José Antonio, ¿tu screenshot? Te lo mandé, dicho. Ya sé que no lo... Ah, ya lo vi. Ok, thank you. Carla Janet. I got it. Carla María. Dale, teacher. ¿Primera o segunda soy? Eso quiero confirmar. Carla María. Ok, thank you. Catherine Melissa. Última. I got it. Marjorie Marlene. Ya ven, señores, como por qué les decía que hay que ser bien correctos en lo que hacemos acá, porque todo tiene que ir súper bien. Así que gracias por su asistencia y todo. Marjorie, I got it. Miguel Ángel. Yo, Miguel. I got it. Got it, got it, got it, got it, got it, got it. Miren, Carolina. Miren, ¿ya lo mandaste? Sí, teacher, ya lo mandé. Ya la hay. ¿Lo reenvío? No, ya la voy a encontrar algún día. No quiero que haya muchas fotos ahí. Okay. Después okay. De William Alexander Ramírez lo mandé. Gotcha. I got you. Thank you, Natalia.
I got you, Natalia. Ren Alfonso, creo que estás de los últimos. I got it. Reina Marisabel, creo que la vi, déjame confirmar. Roxana Emilet. ¿Ya lo mandó, Roxana? Yes, teacher. Ya estoy. I got you. Sabrina. Ok, Sandra. Sandra Elizabeth. And William, el último. Ok, so guys, después de una intensa jornada, quiero darles las gracias y felicitarlos que tengo todas sus encuestas. Ok, so, good job. Y nuevamente, sé que todos son capaces. Simplemente quería asegurarme, ¿verdad? A veces simplemente los errores suceden. Ok, guys, so let's go ahead and go back to class and take a deep breath. Todo el mundo respire profundo, que ya salieron de eso. Ya salieron entonces de mandar el examen. ¿Ya todos terminaron la plataforma? 100%, yes, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, yes, yes. Fantastic. And, yes, teacher. Nada, solo terminemos bien, terminemos practicando. Let's go ahead and work with Unit 4, guys. What was the first topic of Unit 4? ¿Qué se acuerdan del primer tema de la Unidad 4? El primer tema. Era el present simple y... Present simple. Y... Present simple. Uh-huh. Okay. So, when do we use the simple present, guys? ¿Cuándo ocupamos el simple present? Activity. Habit. General. Now, when do we use? No, hombre, es de la unidad 3. Unit 4. Ways to report a problem. ¿Cuáles son las maneras que tenemos para reportar un problema? Hoy sí pueden tener el libro con ustedes, guys. En la primera clase vimos el simple present, sentence positive, negative, question, y usamos las WH. Repasamos lo que hacíamos en la oficina diariamente. So it's gonna be Let's go ahead and work with this real quick. Ah, by the way, guys, el lunes van a estar recibiendo la información y les va a llegar la invitación para que ustedes envíen sus documentos y poder estar inscritos en el siguiente módulo. Obviamente ya no va a ser este año, ¿verdad? Pero les aconsejo que dejen todo listo para que el grupo empiece lo antes posible. ¿Okay? Así que traten de seguir ese proceso lo antes posible, antes de que todos se vayan de vacaciones, que después se lo van a estar pensando en los pagos y los regalos. ¿Ok? Teacher, y para más o menos sabe usted para cuándo empezaría. No le sabría decir, ahí depende de que todos ustedes se pongan las pilas y manden la documentación completa, exacta y a tiempo. Okay. De eso depende. Alright, guys, so let's go ahead and work in the ways to report a problem here. Las maneras de reportar un problema. I'd like to report a problem, that's right. How do you say, hola, soy Alfonso. Hi, Alfonso. Hola, soy Alfonso. Hi. This is Alfonso. This is Alfonso. ¿Cómo te puedo ayudar? Can I help you? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? What is it? Good. Parece que no funciona. Sí. ¿Hay qué? No.
que no funciona. Parece que no funciona. Era. It doesn't seem to be working. It doesn't. Yep, it doesn't seem to work. Okay. It doesn't seem to work. All right, how do you say trabado? Trabado? Estuc. Estuc, that's right. Ruido extraño. 29. Okay. Tengo problemas con. I have trouble with. Mm-hmm. That's right. Bye, guys. So, super challenge. Tienen 9 minutos para crear una conversación con eso. Traten de hablar a tech support. Si me fregó la lavadora, el microondas, la compu, lo que sea. Pero háganlo quick y tiene que ser 1 minuto y medio. Right? Contesten la llamada, preséntense, la compañía a la que representan. El cliente diga, estoy llamando a tal lugar porque me pasó tal cosa. Y ahí ustedes háganlo cortito. Mire, ya lo conectó. Sí. ¿Tiene tal problema? Sí. Le mando un técnico. Se la cambio. Apágale y vuelve a encender. Vean ustedes. 9 minutes. Go for it. Le voy a mandar la invitación. Okay. We're going to work in pairs. Go for it. ¿Dónde entro? Le mando la invitación. Espéreme que... Ahí está. Miriam. ¿Can you hear me, Miriam? Hey, Daisy. Hi. Let me go ahead and move you to another group because the system has you just by yourself, okay? Okay. Me equivoqué. No era para ese grupo. Let me change you again. Let me see. Okay. All right. It is done. Poner que no funciona. Okay. Hello, Claudia. My name is Roxana. Hello, ID department. Can I help you? Hello, Roxana. This is a problem. Okay. Escuchan, Ana Mar. ¿Me escucha, Claudia? Sí, hoy sí. Okay. Okay. Hello, Claudia. Hello, Roxana. Good morning. What is your problem in your lavadora? Me dijiste, ¿verdad? What is inside lavadora, teacher? Washer machine. Washing. Wash. What is your problem? Your washing machine. What is it with your washer? Vaya. What is in? And your washing machine. Let me help you with this. So you're going to say, el greeting. Hi, my name is no sé quién, de tal compañía. Hola, mi nombre es Claudia. Tengo problemas con mi lavadora. Y busquen cómo decir, tengo problemas con mi lavadora, por ejemplo. Okay. Y ahí muy bien, Roxana. What is it with your washer machine? Es right? Que ya me había dicho que tenía problemas con la lavadora. Ok, no lo escuché eso. Ah, no había entrado todavía. Ah, ok. All right, good. Okay. Continue. We got 5. Ok. Ok. Claudia. What is it?
I have problems with machines. With? Can you repeat, Claudia, please? I have problems with machines. With the washing machine. There is a messenger in the panel de control. Is there, again, is there, dale vuelta, is there a message? Is there a message? Is in the control panel. In the control panel. Uh-huh. Good. Continue. You're doing great. No, entonces sería, solo dejaría, sí, podemos decir it doesn't, pero ¿qué significa sim? Parece. Se me olvidaba. It doesn't, podríamos poner, it doesn't seem to my house, no. No. Estamos hablando del trabajo. No, es que no vamos a poner to work. No, aquí en el ejemplo está hablando del trabajo, entonces aquí sí, lo tenemos. Ella está, la llamada que hace, la llamada que hace Robert, es para alguien de soporte técnico, pero él está hablando de su trabajo. Ajá, exacto. Lo vamos a tener que cambiar porque vamos a hacer my house. Exactamente. Entonces, sería, y dosen que el problema, ¿cómo podemos? Aquí ahorita. Nice, no entiende. Sería. No, se traba. Thank you, teacher. El mismo vocabulario que tenemos, Sandra. Uh-huh. Aquí está. Si no tiene señal Wi-Fi, sería no internet access. Que no tiene acceso a internet. Uh-huh. Ajá, en su. Vamos a descartar Wi-Fi. Wi-Fi señal. No. Está bien, Sandra. Si usted no tiene señal Wi-Fi, por ende no va a tener navegación de internet. Ya. Pensé que lo vas a cambiar nombre. Okay. No. Vaya, entonces lo que usted me respondería es que, como yo le voy a preguntar, ¿qué pasa? What is it, Sandra? Entonces usted me tiene que decir, no internet access, no tengo acceso a internet. That's right. Pero sería is teléfono y hola. Ya vamos a regresar. Let's go take attendance. Alrighty, guys, so I'm just waiting for the rest of you to come in order for me to take attendance and we'll continue. All right. La penúltima asistencia. All right, so last attendance, Alba Noemí Cortés de González. Present. Present. Okay, thanks. Ana María Juan de García. Ana María. Present, teacher. Okay. Carla Ivane Cabrera Serrano. Carla. By the way, guys, cuando venimos de breakout rooms, el sistema automáticamente los pone en mute. Okay. So, Carla Ivane Cabrera Serrano. Present, teacher. Claudia de Seis Canales de Enríquez. Present, teacher. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio.
Present, teacher. Thank you. Carla Janet Amaya Vera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Marjorie. ¿Dónde está Marjorie? Not present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Rosa Alfonso María Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Roxana Emilia. Present. Sabrina Mabel Etín Castro. No present. Por motivos de control de INSAFOR, la participante manifiesta que un familiar tuvo un incidente y está en el hospital. Así que por ese motivo de fuerza mayor no ha podido estar en clase. Sandra Elizabeth Osorio Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. No present. William Alexander Ramírez. Present. Thank you very much. So guys, ¿cómo van con la conversación? ¿Ya va agarrando? Yeah. No falta. Okay. Falta bastante. I'm gonna give you a couple of more minutes. Esto es algo que ya hicieron. Traten de acordarse lo que hicieron. No les pido una conversación de 30 minutos. Keep it short and simple. All right? Here. Go for it, guys. Go back to the breakout rooms. I'm gonna see you in 7 minutes. A las 9:10 los hallo. Okay. You got this. José Antonio, Carla. Carla Ivania. Hola. Estoy solo. Ok. Vaya. Hola, Carla. Ya está. Hola. Sí. Estaba solo como no, pues sigamos. Vaya. Ajá. Ok, entonces nos habíamos quedado en tu respuesta, en tu, ajá, the paper is stuck, it doesn't seem to be working, ¿verdad? Ajá, y ahí entonces, me puede. Ajá, entonces, bueno, sigamos, yo te voy a decir, no, pero, vale, ok, entonces yo te digo, ok, Carla, listen me, first you have to open the door, number one, teacher, para decir cómo las impresoras tienen una compuerta, es door siempre, como para donde se destraba el papel. That's a tray, es una bandeja. ¿Cómo se dice bandeja? Tray, T-R-A-Y. T-R-A-Y. Ok. Bye. Entonces te diría eso. Y segundo, then remove the paper. If this doesn't work, you have to restart the printer. Como, primero entonces sería de abrir la bandeja, retirar el papel, si eso no funciona reinicia la impresora y no sé si puede, si le metemos algo más como no sé, ya lo intenté o algo, no sé. Ajá, yo te puedo decir ok Miguel, dame un segundo. Ok. Sería, dame un momento, no sé. Give me a second. Ahí puedo decir que sí. Ajá, sí. Ajá. Uh-huh. Haces como que ese segundo rapidito, como que probaste y no uh-huh. funciona, o qué sé yo. Ah, ajá. Sigue sin funcionar. No, Miguel. It doesn't seem to work. Ok. Uh-huh. It doesn't seem to work. Okay. It doesn't seem to work. Okay.
¿qué te puedo decir? Voy para allá, no sé cómo. En ese momento enviamos un técnico, no sé, para que te ayude. No sé. En este momento llegará un técnico, puede ser. ¿Qué sería, teacher? In this moment, en ese momento llegará un técnico a revisarla. ¿Cómo? Ahí se puede usar get. Sería siempre en futuro. Present continuous for future. Okay. I'm sending a technician today in the afternoon, for example. Or I'm sending a technician at 4. Okay. Y ahí ya tú solo me dices, ok, no sé, ¿qué me podrías responder? Good job, keep on practicing, you're doing great. Let me check another group. Ya veo, ahí sí, cuando estaba. Ah, sí, ya veo, ah, ahí sí. Dice, le voy a enviar. Ah, sí. Al. O enviaré, no, enviaré al equipo de carpintería. No, pero es que no sé si hay equipo de carpintería o al carpintero, no. Enviaré al equipo de carpintería. No sé si llamarle equipo de carpintero. O enviaré al carpintero. I'll send the carpenter. Oiga, le llaman ellos. ¿Cómo es, teacher? I am sending the carpenter right away. I am sending the carpenter right away because we are using present continuous for future events. Carpenter. I am sending the carpenter. I am sending. Sending, carpinter, para reparar la silla, ¿verdad? Sería. To repair the chair. The chair. Chair es la pronunciación de silla, ¿verdad? Chair. The I is not really pronounced chair. Chair. I am sending carpenter to repair the chair. Okay. Vaya, José. Y ahora te toca entrar a ti, José. ¿Cuándo lo mandará? Keep track of time, guys. Póngale coco al tiempo. Sí. Thank you, teacher. Welcome. Bye. How are you doing, guys? Hello, teacher. Hey, how are you doing? Go on. Ya terminamos la conversación. Solo estamos afinando ahí la última oración. Okay. La última línea de la conversación. Yeah. Make sure you practice, okay? Practiquen también. Sí. Ahorita, Rick. Thank you. You're welcome. Vaya, si quieres, entonces, vaya, yo le digo, good morning, this is William from Tech Support. How can I help you? Hi, William, this is Rina. I am calling from the Grupo Roble. I'd like to report a problem with my equipment, the sound. Sound system, yes. Sound system. Okay, what is it, Rina? It started last night. I see. Let me ask you some questions. When did the issue start? Mejor te contesto the morning. Tomorrow, the morning, ¿verdad? No.
Tomorrow. They will come mañana por la mañana, mañana por la tarde lo voy a poner. They will, ellos llegarán mañana por la tarde. They will arrive tomorrow afternoon. Okay. Vaya, entonces yo respondo. The pronunciation is going to be arrive. They will arrive tomorrow afternoon. Afternoon. Good. You got 3 minutes. Keep on practicing. Doing good. Okay. We'll arrive tomorrow afternoon. No, pero creo que sí está bien que en you turn up and turn on. Okay. O no. Cuando yo te digo eso, este, yes, me decís tú. You got 2 minutes, girls. Okay. Sí, pero si sí, funcionara o algo así. Okay, teacher. Vaya, cuando yo te digo así, lo digamos que lo probas. Entonces, este, te digo, si no funciona, te puedo decir, and give me your number. Your number. O no sé. Sería como, como ya lo pasé a, o un, uno de nuestros técnicos te llamará, algo así sería, para ya no seguir. Ajá, Ay, sí, entonces yo te digo, entonces vos me decís, no, no funciona, sigue sin funcionar. Me puedes decir, sigue sin funcionar. Okay. Yo te digo, ¿es tu number phone? Así es verdad. O phone number. Ajá, sería... Sería yes, but it doesn't not seem to work, ¿verdad? Ajá, yes, ajá. Entonces después te digo, give me your phone number. Ajá. Ahí me lo das. Entonces, support, yo te digo, text support se comunicará contigo. ¿Cómo se dice? Okay. Tech support. Se comunicará. Niña, ya nos vamos. Hasta ahí de nuevo. Sí, ya no le inventan. Creo que hablamos como vaya, 5 minutos. Ya noté mi parte. No se extiendan mucho para que no se confundan. Esperen a que suene el teléfono, por favor. Bye. Pueden hablar antes. Bueno. Ok. Alrighty, guys, so we're back. Go ahead and show me what you got. Group number one, Claudia, Roxana, go for it. Good evening, this is Roxana, technical support. I cannot help you. Hello, Roxana, this is Claudia. I am calling for a problem with my wash machine. What is your problem, Claudia? It doesn't seem to work. There a messenger in the control panel? A spinning error. Okay. We send a technical for a review. Technician. Okay. Thank you, Roxana. Thank you for calling me. Okay. Good. Nice, short, and simple. Excellent. Se notó que buscaron otras palabras, vocabulario, y lo supieron adaptar. So it's going to be a technician, right? That's pretty much it. Good job. Let's go with Carla Maria and Sandra. Okay. Good evening. This is Carla from Tech Support. How can I help you?
Sandra. Sandra. Sorry, yo hablando. Hi, Carla. This is Sandra. I am Aileen de my house. ¿Me escucha? Yes. Yeah, go ahead. Continue. Carla. Yes, le escucho. Okay, sorry. Mejor inicio. Hi, Carla. This is Sandra. I am calling the my house. I'd like to report a problem with my Wi-Fi. With my access internet access. Inter access. Sorry. No, I'm sorry. It's fine. What is it, Sandra? No inter access. I would like you to solve the problem for me, son Carla. I see. Let me ask you some question. Rebooted. Rebooted the router? Yes, twice and the problem continues. Mm-hmm. Okay, Sandra. A technician will visit you next week. Thanks for your help, Carla. You're welcome. Okay, great. Good job. Pretty accurate. Le manda el técnico una semana. Exactly. Like in El Salvador. Good job. I liked it. Let's go ahead and continue with number three, Carla, Ivana, and Miguel. Go for it. Okay. Okay. Good afternoon. This is Miguel from the support. How can I help you? Good afternoon, Miguel. This is Ivania. I would like to report a problem with my printer. Wait, what is it? What is it, Ivania? The paper is stuck. It doesn't send to work. Okay, Carla, I tell you what to do. First, you have to open the tray number one, then remove the paper. If it doesn't work, you have to restart the print. Okay, Miguel, give me a second. No, Miguel, it doesn't seem to work. What is your department? I am working for a Contable department. Accounting department. Mm-hmm. Okay, thank you. I'm going to check in 10 minutes. Okay, I wait for you. Okay, Carla, bye. Bye. Good, round of applause. Pretty complete, using structures, excellent. Like it. How's Antonio and Renee? Okay. Hi, good afternoon. This is René from Simon.com. How can I help you? Good afternoon, René. This is Jose. I am calling. I would like to report a problem with my DynaSep. What did they send me yesterday? What is it, Jose? I have a broken chair. I see. Okay. I am sending carpenter to repair the chair. What day will they come? They will arrive tomorrow afternoon. Okay. Thank you, René. Okay, no problem. Good job, guys. Quick and easy. What day will they come? ¿Qué día van a venir? Se entiende bien, pero eso es bien español. Right. Sería, ¿cuál es la WH para tiempo? What? Para tiempo. Para tiempo. Well, ¿cómo se dice? When. When. Uh-huh. Y no los culpo porque esa estructura no la hemos cubierto. Así que no se preocupen. Solo les digo, when will they come? When. Sí, así tiene que. Great job. Like when it. Reina and William.
Algo así, rapidito, guys. Menos de un minuto si es necesario. Yeah. Okay. Good morning. This is William from Tech Support. How can I help you? Hello, this is Rina. I am from the Grupo Roble. I would like to report a problem with my sound equipment. Mm-hmm. Equipment. What is it, Reina? It's making a strange noise. Mm-hmm. I see. Let me ask you some question. When did the issue start? Good. I already checked it, and it doesn't work. Okay, you have checked the connection and be sure there is electrical power. Maybe check the USB connection and can check the power button. Maybe the USB report, the USB port is out of order. Okay. I will check it. Okay, I hope it helps you. Bye. Okay, thank you. All right. Good job. I can tell that you were able to get a lot of vocabulary. Se ve que sacaron un montón de vocabulario del material, lo cual está muy bien poniéndolo en práctica. Good job, guys. Let's go with Ana María and Noemí. Alba, sí, estoy. Hola, hola. Hola, hey. Good afternoon. This is Ana María from Claro Tech Support. What can I do for you? Good afternoon, Ana María. I'm Alba. I would like to report a problem with my TV and cable service. What is the problem, Alba? I don't watch movie channel. When did the issue start? Mm-hmm. It started yesterday. Okay. Please turn off the cable box and TV. Okay, Ana Maria. Wait 10 seconds and turn on again. Perfect, really. Okay. Please search the movie channel and confirm they are work. They are working or, the channels are working. Very good. Thanks, Ana Maria. Something else I can help you, Alba? For the assistance, is good. No, thanks. No, thanks. Okay. Good job. Pretty Bye. Complete. Aunque no trabaje en call center, estuvo muy bien estructurado e incluso le hizo offering further assistance. Así se llama, ofrecerle asistencia extra al cliente. So, good job. Like it. Daisy, Carla, Janet, and Catherine. Okay. Miriam and Natalia, get ready. You're the last group. Son el último. Alicia. Voy a sacar la Catherine, go for it. Okay. Eso nos faltó. Good afternoon. This is support. How can I help you? Hi, Carla. This is Daisy. I'd like to report a problem with my phone. What is it, Daisy? One moment, I passed my sister because she bought the phone.
Okay, you are not the owner. Hi, my name is Katherine. Hi, Katherine. Hola. Hello. Hola. Hey, how can I help you? Real calls, guys. Esto pasa en las llamadas reales. Right? That's dead air. Se llama como dead air. Dead air. Un tiempo muerto. Nadie está hablando. Dead air. My phone, it has no signal. I see. Let me ask you some questions. And you. My phone, it has no signal. Can you turn off and turn on? Can you turn it off? Yes, but it's not work. Yes, but it doesn't not seem to work. Okay, give me your phone number. Finish. You finish? Okay. Finish. Hasta ahí lo dejamos. Se tiraron al agua y nadaron. Eso es la importancia y no se ahogaron. Así que, good job. I liked it. And the last one, mire, Natalia. Good morning. This is Natalia. Silver called Hopkins in Heju. Hi, Natalia. This is Miriam, the human resource. What is the problem, Miriam? I need help. I need with the air conditioner. Okay. We will send that technician to do a cleaning. It's not freezing. Okay, Friday morning at 9 a.m. they will arrive. Good. Send the two to Salmo Sayapango. Okay, Mian. Can I help you with something else? Something else, Use. Okay. Bye. Yes. Bye. Finish. Okay. Good job, Natalia, Miriam. Great improvement. Mucha mejora. Mucha mejora. Muy buena actitud y todo. Excellent. So, guys, how do you feel with this topic? ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Creen que podrían llamar y reportar un problema? Obviamente con el vocabulario adecuado. ¿Pero creen que pudieran llamar a alguna empresa y reportar un problema? Yes. ¿Ya más o menos van yes. hablando? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. So, I have a quick question. Definitivamente, definitely. When do we use can and could? ¿Cuándo ocupamos can and could? Según lo he visto en clases. Una es más amable que la otra. Correcto, una es más amable que la otra. ¿Y para qué lo ocupamos? Para hacer peticiones. Para hacer peticiones o requests, ¿verdad? Se puede ocupar can para habilidad, pero ya sabemos que eso es otro animal. That's a request. So, this is what we're going to do, guys. En esta, no quiero que me creen un roleplay en sí. Quiero que creen un pequeño juego. Okay. Yep, un pequeño juego. Digamos que se van de vacaciones y al ganador del juego le van a dar todo lo que pida. ¿Ok? Now, el punto es esto. Ustedes tienen que adivinar qué es lo que quieren hacer haciendo preguntas. ¿Ok? So, digamos que quiere ir a las Bahamas. ¿Right? Can you wear a swimsuit? ¿Puedes usar traje de baño? Si dicen no, no es eso. O digamos que quiere ir a una feria. Could you ride a roller coaster? Ride a roller coaster, subirse a una
juego de esos mecánicos, el gusanito, por ejemplo, en agosto. Entonces, esa es la cosa. Ustedes creen, uno es el presentador, pero háganlo súper rápido, no tienen que elaborarlo mucho. Presentador, y hay unos dos o tres participantes. Right? So, la cosa es que ocupen can and could como preguntas. ¿Estamos? Ok. Yes, teacher. Questions? Okay. All right. Si no, invéntenselo ustedes. Pero lo que quiero es que sueñen, que hagan cosas fuera de lo común. See you at 9:45, guys. Go back with new groups. Vamos a hacer nuevos grupos. 4 groups. Go for it. Use could and can for requests. Let me know if you have any problems. Quiere un viaje, pero no sé si será lo correcto. No, si así, así va enfocado. Ah, ok. Ajá. Entonces, por eso es que dijo él, que estaba que iba a hacer la pregunta y la respuesta y habían participantes. Uh-huh. Entonces, una de nosotras será el que va a contestar a lo que nosotros queramos adivinar, ¿verdad? Yes. ¿Quién sería? Una va a ser la presentadora y los otros los participantes. Sí. Sí. Uh-huh. Vale, ¿en qué nos enfocamos? Quiero ver. Vaya, Sandra, usted será la presentadora. ¿Qué es lo que quiere hacer hoy en Navidad? Y ustedes tienen que adivinar. Ah, no va a ser preparado. ¿Cómo no? Pero ahí tendrían que adivinar. Digamos que quiere ir a Navidad. ¿Qué peticiones con could o can pueden hacer para descubrirlo? Si no, hagan lo que les salga. Sí. Pero... Por ejemplo, si ella quisiera ir a un lugar, le podríamos preguntar que si en ese lugar can you dance, que si puede bailar. Pero eso, acuérdense que no, hay que separarlo de posibilidad. Ah, sí, dance? Sí, eso sería que sí. Ajá. De ability, perdón. Sí. Que si can you dance. You travel with your... Can you dance on the beach? Puede ser can o could. O could. Cool. Could you take me to your house to eat turkey? Mm-hmm. Podría ser. Yeah. No, teacher. Uh-huh. ¿Podría explicar, por favor, nuevamente el ejercicio? Tal vez yo no he entendido. Claro. Era un juego. Es un juego. ¿Sí? Ajá. Y prácticamente tienen que adivinar lo que quieran haciendo preguntas. Ajá. Están buscando yes, sure, no. So, por ejemplo, okay. Could you eat a hamburger? ¿Podrías comer una hamburguesa? ¿Conmigo?
For example, could you get a hamburger with me? Okay. Si le dicen que sí, pues usted ya sabe que es algo de comida. Si le dicen que no, cámbiele. Pero es preparado. Ok. Uh-huh. Ok, you'll see. Thanks. You're welcome. ¿Y a quién le vamos a preguntar? Ya decidimos. Otra cosa que pueden hacer es que, digamos, haya un premio. Y ustedes tienen que adivinar el premio. Haciendo preguntas con quién and could. Y ahí tienen que irse acercando. Sandra. It is in another country. Can you go to many stores? One moment. William, can you repeat your question? Is it in another country? USA? Good question. Ya veo que me agarraron la onda, pero tras las preguntas, no solo con is it, sino que también... No, teacher, solo la primera que le acabo de hacer así para... Porque le hicimos con Canical. Ajá. Ah, okay, no me peguen. Roxanne, can you go to many stores? Yes. Could you go see with your children? Ladies first, pues, Daisy, can you repeat? Could you go with your children? Yes. Your children. William, ¿cuál era la tuya? Lo mismo le iba a preguntar. Yo creo que William ya está adivinando, me parece. Miami Beach. Ah. No. Disney World. Yes. Disney World. Pero no se pueden entrar animales. No. En serio, qué feo. Qué triste es la vida en Disney World. Okay. Bueno. Ahora podemos preguntarle a alguien más. Okay. Ajá. Sí, alguien que elija, digamos. Otro. Ok. A William le vamos a preguntar ahora. Okay. Ah, vaya. Ya. Ajá, denle pues. Sí, ya. Ya, dice rapidito. You share the shorts, the t-shirts? Yes. Mm-hmm. Can you wear, okay, entonces, could you use sunscreen? Hot. Yes, hot. Okay, ya llevan varias. Yes. Pregunten la del arroz, esa va a ser como, vaya, ya Carla ya preguntó lo del pescado, ahora ya dijeron lo de la tecnología, ya estamos cerca, y lo de los guantanes, ahora el arroz, creo que ya, y ya están súper cerca. ¿Ya? Pero qué más hace la cultura. Pero ellos comen cosas raras también. Ajá, can you eat exotic? Ajá, eso. Exotic food. Of course, Carla, of course. Ahí es como normal. It's a normally. Normally in this country. Of course, it's normally in this country. Can you eat exotic food? Sería, ¿verdad? Ahí tienen... un tren, no se llama tren. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Un tren eléctrico, el más veloz creo que tienen ahí. ¿De fast? ¿De cómo? De fast train. Ah, de fast train. De fastest. De faster. Faster. Faster es comparativo. Ajá. De fastest. Faster.
El más rápido de todos. Más ah, the fastest. All right, continue. You've got 3 minutes. Okay. Vaya, de ahí, José, ¿qué preguntas fue las que hiciste o las que dijo Natalia? De ¿Qué me van a preguntar? Uh-huh, guys. Y teacher buscando. Vale, démosle, because you got 2 minutes. Tienen 2 minutos. Sí. Hay que presentar. Sí. Va. Tengo una duda. Es lo que vamos a formular era, por decir, si René viajaba a algún país, le podíamos pedir como que nos trajera algo o cómo era. Así está bien. Vale. Después de que compré el ticket, ¿verdad? Chinga, ticket to travel to Europa. Ahí es donde entran ustedes y me preguntan qué me gustaría, tanto dónde viajar como qué voy a ir a hacer o bueno, qué les gustaría, a dónde viajar y qué quieren que les vaya a traer. Uh-huh. Ahí le podría preguntar como por decirle, René, could you bring me a Channel 5 lotion? Sí. Chanel. Podría ser. Sí. Va, pero espérate. Para cuando ya compre el boleto. Ahí tendría que, no sé, una de ustedes tiene que decir que le gustaría viajar a o conocer a Francia, o sea, esos países. Y ahí donde podría entrar tú, si quieres, Claudio o Natalia, no sé. Okay, guys, let's go ahead and take the last attendance of the module. Let's get it ready. Here. Alba Noemí Cortés de González. Present. Ana María Chacón de García. Present, teacher. Carly Ivane Cabrera Serrano. Present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present, teacher. Jason Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Not present. Por motivos de auditoría en Sofort, la participante menciona que tiene un problema con la energía eléctrica. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Marjorie, not present. La participante estaba presente, pero ya no se encuentra disponible. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Naftali Carolina González. Naftalia. Present, teacher. Thanks. Don Alfonso María Escalante. Present. Linda Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Roxana Emilet González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Okay, thank you very much. Go ahead and show me what you got, guys. Let's start with group number one. Ana María, Daisy, Catherine, Roxana, and William. Go for it. Okay.
Enseñanos lo que hicieron. Show us what you did. Ok. Nuestra ganadora es la señorita Roxanne. Y vamos a adivinar a dónde se ganó o qué se ganó. Okay. Roxana, could you come? No. Can you travel with children? Yes. Can you bring animals? No. Would you buy some things? No. Could you swimming? Could you swim? No. Could you swim? Can you wear a sweater? No. Can you use an umbrella? Yes. Could you go with your children? Yes. Could you use sunscreen? Okay. Can you go to many stores? Roxanne? Yes. Okay. Is it out of the country, Roxanne? No, it's United States. Okay. Can you see some princess? Repeat. Could you see some princess? Yes. Princess? Yes. Can you buy a ticket to go it? Yes. Can you see Mickey Mouse? Yes. Obvious, right? Good job. Finish. Okay, good. But before you finish, I wanted to ask the last question. ¿Podrías ir a Disney conmigo? Okay. Could you go to Disney Could with me? Could you go to Disney with me? Uh-huh. Could you go yes, to I love to. Nice. That's what I'm talking about. Good job, guys. Todas bien usadas las expresiones. Algunas sonaron más a posibilidad, ¿verdad? Pero sí se entiende el contexto. Así que, muy bien. Me gustó también la última respuesta. Good job, guys. I liked it. Let's go with room number two, which is Miriam, Noemí, Reina, and Sandra. Go for it. Show us what you got. Sandra, could you travel be play with your family? No. Sandra, can you dance with your friends at Christmas? Maybe. Sandra, can you take me to your house to eat turkey? Sure. Sandra, could you cook Christmas dinner? Yes, I could in Christmas. Okay. Sandra, could you go with me at the beach? To the beach? To the beach. Yes. Yes, Rina. He finished. And no, Rina? Okay. The winner is Rina. And the winner is? And the winner is Rina. Good job. So you're going to the beach, right, Rina? Yes. Nice. Well, enjoy. Weather is kind of chilly, but... Okay. All right, good job. Thank you, Carla Ivania, Carla, Miguel. Go for it. Okay, yo comien. Welcome, girls. It's a pleasure to have you here. This day, I'm going to give you a trip. I need them to ask me questions, and whoever guesses the country wins the prize. We start up. Okay. Can you climb the mountain? Yes, Carla.
Oh, no, sorry. In this country, no. Can you speak another language? Yes, it's common. Can you use technology? Yes, of course. Of course. Could you live in cold weather? Huh? Could you live in cold weather? Yeah. Can you exotic food? And the verb? Yes, Carla. It's common in this country. Can you eat exotic food? Nice. Could you eat fish every day? Of course, yes. Yes, yes, yes. Can you train the fastest? Can you take the fastest train? Can you take the fastest train? Can you el tren más rápido de todo? No hay ningún más rápido que ella. This country. Yes. Where is the country, girls? It is a trip to China. China. Yes, Carla, congratulations. You are winners. Nice, congratulations. Good trip to China and good questions. And I like the energy of Miguel's energy. I like it. I liked it a lot too. Alrighty. And last but not least, guys, we have Claudia, Jose, Naftalia, and Rene. Last group. Go for it. Okay. Hi, Natalia. Hi, Natalia. Hi, Jose. Hi, Claudia. Nice to meet you. Hi. Hi, René. Pregúnteme. Go for it. Do you travel by planes or cars? Repeat, please. You will travel by planes or cars? Yes. No, pero lo importante es el detalle. Lo que te traje. Ay, gracias. Uh-huh. Claudio, pregunte. René, can you wear sweep? Yeah. Yes. Yeah. Okay. You will take your children? You will? That's another structure. What about the question? Could you take your children to the place? You will take your children. Could you? Yes. Yes, sure. All right, but repeat. Could you take your children to the place? ¿Me escuchan? Could you? Go ahead. Do it again, Natalia, please. Culture, Mexican food? Yes. Okay. Would you bring me a memory? What? Repeat, please, Natalia. Would you bring me a memory? ¿Un recuerdo? Ah, good. Mm-hmm. Vocabulario. Souvenir. Souvenir. Yes. Yes, Natalia. René. Could you tell me? Ah, me puede llevar. Ahí sí le sale, vea. Lo que le conviene. René, yeah, sure. Can you play soccer? René, can you play soccer? Yes, I like soccer. Can René, you visit stadium? Yes. René, can you to travel to France?
What, Claude? Can you to travel to France? Good question. Solo quítale el tú. Luego está perfecto. Yes. I travel France, London. London. Londres. London is in England. I see. I'm not Paris. Paris. No worries. Pase con el calendario. All right, guys. So that's pretty much going to be all for today. Eso va a ser prácticamente todo. Solamente quiero agradecerles su dedicación. Sé que no es fácil estarse conectando de noche mientras todos están dormidos. Tratar de mantener el ambiente callado, hacer el esfuerzo de hacer las tareas, practicar. La verdad que están haciendo algo que les va a servir. Solo quiero que disfruten. Prácticamente feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Bar Mitzvah, feliz San Valentín. Vamos a ver cuándo los veo de nuevo. Pero lo que sí necesito es que se queden con esto. Se queden con el hecho de seguir estudiando, de seguir aprendiendo vocabulario y de basarse mucho en las estructuras cuando no sepan qué hacer. En la última semana dieron un salto colectivo increíble donde ustedes hicieron conversaciones que yo creo que ni ustedes mismos pensaron que pudieran hacer. Así que nada, estoy muy contento con su progreso. Ya estamos con la plataforma. ¿Alguien nos falta de la plataforma? Nadie, ¿verdad? Excelente. Ya estamos súper confirmados con la, este, con la encuesta. Right? Las personas que les he pedido que se conectaran se han conectado, o sea que no me queda más que agradecerles. Okay? Thank you very much for your commitment. Anything else you want to add? ¿Algo más que quieran agregar? Gracias a usted también, teacher, por su paciencia, su dedicación. Thank you, tu comprensión. Thank you, teacher. Ya saben, guys, saben que en este proceso todos estamos en aprendizaje y en nuestra vida siempre tenemos que salir de nuestra zona de confort. Gracias, teacher. Gracias, teacher, por todo. Gracias, teacher, y gracias a los compañeros también por la paciencia, porque algunos quieren ir corriendo, pero otros vamos como tortuguitas. Ay, óiganla. Es la que más adelantada va. Óiganla ella. Sí, sí. Casi no le gusta mire, hablar. Bueno. Por eso me sacaban de clase. Ah, le ponía, sí. Le ponía mute. Mute. Hay que ponerle mute, sí. Bye, guys. So, lo pensó, lo dijo, dice. Se tenía que decir y se dijo. Right. Sí. So, sigan con el proceso. Acuérdense que les va a estar llegando la invitación para el próximo módulo. Y este, traten de llenar los papeles cuanto antes, porque si no, uno de eso lo hago después. Y pueden pasar dos cosas. O que el grupo se atrase y por uno paguen todos. O que simplemente el grupo empiece sin ustedes y les dé. Okay, creo que hay buena comunión entre todos ustedes. Así que nada, síganle metiendo. Los aprecio mucho. Les admiro su esfuerzo. Y los quiero nada más invitar a seguirle metiendo. Aquí no hay de otra. Acuérdense. Y no los quiero desanimar, pero este cartón que les van a dar les puede servir para el resumen. Pero si se quieren comunicar y ustedes no dan lo mejor de ustedes, no les va a servir de nada. Así que sepan no llevar, aprendan vocabulario y sean meques. Sean meques con el idioma. Internet tiene muchos recursos. Ocúpenlos. Gracias, teacher. Cosa, me pregunten. Thank you very much. Hasta pronto. Feliz Navidad a todos. A todos. Gracias. Casi me olvida. Bye. Vayan a poner su carta debajo del árbol. Pórtense bien. Escríbanle a Ana María para una party. Escríbanle a Ana María para la party. Va. Okay. En serio, escríbanle a Ana María. Yo sé lo que les digo. Ana María. Nos va a llevar a todos de viaje. Es la manager. Créanme, si todavía tuviera mi casa en la playa, me lo llevo, pero. Ya no. Oh, I'm sorry, María. Fuerte. No puedes hablar. Ahí sí no se desconectan, pero terminan las clases rapidito. Ok, un gusto. Un gusto conocerlos a todos. Y mañana nos vemos. Bye. 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 Estamos en contacto, niños. Ojalá nos veamos en el próximo módulo. Primero Dios. Bye, Natalia. Bye, Dios. Bye.
Pórtense bien. Nada les cuesta. No, eso no. No, yo dije, si pórtense no me invitan, bien, no dije, pero ustedes pueden agregar, yo dije, pórtense bien, no dije bien, bien o bien mal, ahí es decisión. Ah, ok, bien mal, a veces, una vez. Okay. Adiós, feliz noche. Feliz noche. Adiós, cuídense.